Saludos y bienvenidos a las noticias mundiales 787. Aparecen extrañas luces en el espacio en este año 2024. En una noche despejada del 3 de junio de 2024, el astronauta de la NASA Matthew Dominik se encontraba en la Estación Espacial Internacional, observando el paisaje terrenal desde las alturas. De repente, su mirada fue capturada por un fenómeno raro y fascinante, brillantes destellos rojos que iluminaban la atmósfera superior de la Tierra. Estos destellos, conocidos como sprites rojos, se manifestaban muy por encima de las nubes, en la mesosfera, y eran una señal de la poderosa actividad de relámpagos que se desataba en una línea de tormentas eléctricas frente a la costa de Sudáfrica. Matthew, armado con su cámara, capturó varias fotografías de estos sprites, los cuales son parte de un grupo de fenómenos conocidos como eventos luminosos transitorios, TLE. Estos TLE son explosiones coloridas de energía que aparecen sobre las tormentas debido a la intensa actividad eléctrica que ocurre en las nubes y en la atmósfera inferior durante las tormentas. Mientras Matthew y su equipo documentaban estos eventos desde la Estación Espacial, en la Tierra, un conjunto de instrumentos avanzados montados en el exterior de la estación, como el Monitor de Interacciones Atmósfera-Espacio, PASIM, también recopilaban datos valiosos. Estos instrumentos, que incluían cámaras, fotómetros y detectores de rayos X y rayos gamma, brindaban a los científicos en la Tierra una mirada profunda y detallada de estos fenómenos. La investigación de TLE no solo dependía de los astronautas y los instrumentos en el espacio. La NASA había lanzado una iniciativa llamada Spritacular, un proyecto de ciencia ciudadana que invitaba a personas de todo el mundo a contribuir con sus propias fotografías de sprites y otros TLE. Estas contribuciones ayudaban a crear una base de datos colaborativa que los científicos profesionales podían utilizar para profundizar en el estudio de estos fascinantes eventos. La colaboración entre los astronautas en la Estación Espacial y los ciudadanos en la Tierra estaba revelando nuevos secretos sobre la dinámica de las tormentas eléctricas y la atmósfera superior, demostrando una vez más cómo la ciencia y la exploración espacial podían unirse para expandir nuestro entendimiento del mundo natural. Cuéntame tú qué crees sobre estas luces en el espacio. Y sin más que mencionar, desde las noticias mundiales 787, nos vemos en el siguiente vídeo.